than the used

Me ante la triple joya área, así una vez. El Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico de Bhuikre, en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el que Kitesvara, el bodhisattva Consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el ser Buda preguntó al área Balokitesvara. El Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos. Sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo ni oído ni nariz ni lengua ni cuerpo ni mente. No hay forma visible ni sonido ni olor ni sabor ni objeto del tacto ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni situación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues Shariputra, como no hay logro. Los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta en nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, ya que es todo el sufrimiento, deberá ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. OM gate, <coughs> gate, para gate, para sangate, Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas en las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, Reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas. Lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samarayape. Aka sasha, dara samara Tayata, un gate, para para sangate, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciven, yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala que está en la página 98. <tose> <tose> chodan sogi chonam cho la chanchu <coughs> padhutani kya suji dali chini gipe sanam giro la venche sanje dupar kange tujini suni dawa dunje pameche dameche daze daze pa kodanje non chanchen

así que el tema del enfado se trata en la amazon capa, lo trata en sus textos, al igual que en el texto de el bodhisattva Charyavatara, el modo de vida de un bodhisattva. ahí también encontramos un capítulo que se llama el de la paciencia. que en, esto, en estos dos podemos encontrar la exposición de la amazon capa y en el bodhisattva Charyavatara una exposición muy hábil acerca de, de, de lo que es el tema. Y el enfado, el, su antídoto es la paciencia. Entonces, para contrarrestar ese enfado hay que hacer una meditación analítica, investigar cuál es la causa del enfado, cuál es, la, cuál es su naturaleza. En cuanto a su causa, es investigar que cómo lo que está provocando ese enfado es un objeto desagradable o también la causa que lo puede provocar es el, el daño o el sufrimiento. entonces, eh, ver las causas que lo provocan, ver la situación que da lugar al, al enfado. y para ello hace falta una meditación analítica, una reflexión y una meditación analítica. y lo, lo que va a contrarrestar ese enfado es el es ir analizando también lo que significa el amor y la compasión. <coughs>

Antes que nada, eh, en relación al enfado, ver cuáles son sus causas. Y hay muchas causas que están provocando el enfado. Así que hay causas que son en común, causas que son extraordinarias. ¿Cuáles son esas causas que están provocando? esa situación, esa, esa, esa emoción, ese factor mental. Entonces hay que pensarlo, analizarlo y por eso se habla de una meditación analítica. Para cultivar lo que es la paciencia, también hay un orden determinado que nos habla de cómo ir cultivando la paciencia, cómo ir meditando acerca de la paciencia. 되게 준주 di, 준주디니 di, chikdaan daa sanjeeke che cha zang, cha zang loo pe konduk nyembo loo doog resi roo. Konduk gomi naa daa, kari nyamdoon chebyan di, samaan konduk nyembo loo doog resi. Tanda zoo daa, konduk khurang ka thakar nyembo deli che nam cheke xerape ka thawne sopa laya yungu rwa ane cheke dhaqa nam jamb nyingche ka thawne sopa laya ane dunga ya dunga ya dang nebe rangxin kwa de xepe thawne rwa thawne sopa laya kan che ne junjung na 다 정말 너무 정화부 친구 나나시베다 에음 고자서 시월라 여러분 아니 고난족 아니 공로도 빵탕도 가네스 빵도 딘드리 빵샤르와 오디 아니 간족이 니 가자 년투도 니 아니 간족이 냠네체도 제베나 간족이 아니 간족이 공로데 마 아니 빵투야 레그르와 고난족이 간데스 제네 빵이 예바디 Cuando se habla del enfado, lo, el antídoto del enfado y como también lo expone Shantideva en el Bodhisattva Charyavatara y de hecho también en la, esa enseñanza de, del Buda, lo encontramos en sus enseñanzas, es Cualquier práctica que uno lleva a cabo, cualquier práctica espiritual, cualquier adiestramiento espiritual que uno esté llevando a cabo está sirviendo como antídoto contra el enfado. Pero de manera más directa, el antídoto más específico y directo en relación al enfado es la paciencia. Entonces hay que prestar esa atención a la paciencia, cuestionarnos cómo surge esa paciencia, cómo... Cómo tener esa tolerancia ante el sufrimiento, viendo la naturaleza del sufrimiento, utilizando esa inteligencia también para ver eh, cómo son los fenómenos y demás, que nos lleven a, a cultivar esa, esa paciencia. Y de hecho, tanto en el Bodhisattva Charyavatara como también en el Lamrim Chemo, ahí nos están hablando acerca de la Amazon Kapa y Shantideva nos, nos están hablando de cómo Cómo, ¿Cómo se abandona? Esta, ¿Cómo se deja atrás? ¿Cómo se abandona? Hay una exposición muy buena en relación a cómo dejar atrás el enfado, cómo contrarrestar el enfado, y por eso vale la pena escucharlo, vale la pena leerlo, vale la pena estudiarlo para que nosotros podamos practicarlo y podamos tener una mayor comprensión y así también tener esas herramientas que nos lleven a reflexionar acerca, acerca de ello, porque ahí hay una, una buena explicación de cómo ir dejando atrás ese enfado. Entonces, en general, es importante que nosotros entendamos la importancia de, del estudio de estos. <coughs>

Estos lamas, estos bodhisattvas ya han dejado atrás lo que es el enfado, ya han abandonado ese enfado. Entonces nos están exponiendo cómo han logrado abandonar ese ese enfado, la práctica que han llevado a cabo para lograrlo. Uh -huh. Uh -huh. En primer lugar.

<risa> 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 es muy importante que en, en, para, Es muy importante Conocer lo que es la paciencia Y ver la, los beneficios Que obtenemos al cultivar la paciencia Y las desventajas De no hacerlo porque, de hecho, en el Bodhisattva Charyavatara, así es como comienza exponiendo el tema. Primero hablándonos de las desventajas de no estar cultivando esta cualidad de la paciencia. Ver las desventajas y ver los beneficios de, de, de cultivarla. No es necesario que nosotros tengamos una comprensión extremadamente profunda y detallada, pero sí podemos, a través de nuestra propia experiencia, eh, entender cuáles son los beneficios y las desventajas. Y la mayoría de las personas que estamos aquí reunidas, pues ya somos personas mayores, personas que ya hemos eh, tenido nuestros estudios y demás, y por lo tanto, si nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar, pues vamos a, a darnos cuenta por nosotros mismos cuáles son las ventajas y desventajas. Pero si no nos ponemos a reflexionar, a pensarlo, pues entonces no las vamos a ver. Hace falta pensar, de hecho ya lo sabemos, es como recordarnos a nosotros mismos cuáles son los beneficios de cultivar la, la paciencia y cuáles son las desventajas de no hacerlo. Mm -hmm. Any, um, that, um, mm.

En realidad nosotros se nos presenta, bueno, hay diferentes tipos de paciencia, más, mayores, menores y demás, y hay muchas oportunidades en las cuales nosotros podemos cultivar esa paciencia. En la vida se nos presentan muchas oportunidades para poder aplicarlo, pero no siempre lo hacemos.

aplicando esa paciencia, pero que no, no, no lo estamos llevando a cabo, no lo estamos haciendo entonces. en primer lugar, darnos cuenta de que hay muchas oportunidades en las cuales ya nuestra, nuestro nivel ya podemos ir aplicando esa paciencia. <laughs> 뇨다 춘중도 보든데 망보 연구레스 강에 춘중도 보든데 가서 변에 쇼괴 야라는 건다 많이 보든 지금 가서 도보스님들의 레가레 소소 나가래 가이나 춘중인데 자그스 춘중들의 망보 연구레스 아니 네 춘중들들이 아니 지당 안조래 계좀 차고 그랬어 디 이제 서버 검거에 대해 계좀 차고 그랬어 춘중들들이 아니 가서 검투 그랬어 서버 검투 그랬어 강에서 춘중들이 침부 차도 그랬어 근데 뭐가 뭐 있나 소금 투여래 이제 잔디 아니 대두가 소바디 댄스 떴다나 아니 에다 준주디기 메자 준주지 메치무 바르고 열었어 계산에 메치준주대 당번에 스버 댄스 당전에 메허 수시하고 메치무 봐야만 했어 에제시르 아 무초스 프로블레마스 pequeñitos que se nos presentan muchas dificultades pequeñitas a levantarnos a la hora de ir a acostarnos, a ir a trabajar o quedarnos en casa, hay circunstancias pequeñitas, problemas pequeñitos en los cuales sí que ya podemos aplicar la paciencia, sí está en nuestras manos ser pacientes ante ello. Entonces, recordarnos a nosotros mismos la importancia de aquellas situaciones probablemente insignificantes que nos altera, darnos cuenta de que ahí ya podemos aplicar la paciencia y hacerlo. Y es muy, importante que empecemos a, es muy importante que nosotros apliquemos la paciencia en esas situaciones pequeñitas, en esas situaciones que sí que ya podemos ir aplicando la paciencia. Porque si ante las cuestiones más pequeñas y sencillas no aplicamos la paciencia, luego estas... Al no aplicar la paciencia, estas se hacen muy grandes. Y es como el fuego. Cuando un fuego es pequeñito es mucho más fácil apagarlo. Pero si lo dejamos va cogiendo fuerza y se va haciendo un fuego mucho más grande que ya cuesta más, más trabajo a, a apagarlo. Entonces simplemente es recordarnos a nosotros mismos que ante esas situaciones sencillas, pequeñitas en la vida, que ya podemos aplicar esa paciencia, hacerlo.

kange mangboji yunguyo re, di kange di zo de 트랜스포메이션 제 nga zo mewa soya transformation chea kye chimbayi na, da nizu di ni go tsu go re isa. Di kange chimbayi di ko khatoo le ya, soya deska la khaguyo da, di khatoo de le ya, da sozo gom tenpo yey Dei me dee kwaa laa nii kanga chimbo dee kala kaa waa laa. Dei kanga chimbo dee koraan, kanga chimbo dee koraan dhokdo dee khotdo koraan sayaa yaa maa laa. Koraan chimbo koraan khotdo jeen dee sayaa yaa maa laa. Dei chung Eh, hay muchas situaciones, muchos problemas sencillos que se nos presentan en la vida en los cuales no les damos demasiada importancia y por lo tanto no pensamos que es necesario ser pacientes ante esa situación a veces insignificante. Pero es precisamente recordarnos la importancia tan grande que tiene, que es precisamente ahí, en esas situaciones más sencillas, más pequeñitas, en las cuales hay que aplicar la paciencia, porque ahí sí que podemos aplicar la paciencia, pero muchas veces no le damos la importancia. No, pensamos no es necesario aplicar la paciencia y lo dejamos ir. Entonces si, si nosotros realmente queremos transformar los problemas, queremos realmente que esos eh, tener paciencia ante los problemas y cuando hablamos de problemas pues, problemas grandes, pensar en esos problemas más difíciles, más grandes, pues si no hemos comenzado aplicándola en situaciones mucho más sencillas, más simples, más pequeñas, cuando se nos presenta una situación, un problema más gordo, pues entonces cuesta, vamos a ser incapaces de poder aplicar la paciencia. Es mucho más difícil ante esas situaciones aplicar la paciencia. Al menos que se tenga un estado de más estable de concentración de meditación o una mente bodichita mucho más estable o sabiduría más estable, duradera y demás, a lo mejor podría lograrse ante esa situación más grave. Pero es como un fuego que hemos hablado, cuando ya se ha extendido demasiado, pues ya se, ya se requiere de mayores medios para poderlos apagar. Entonces, darnos cuenta que, que aquellas situaciones pequeñitas, esas dificultades pequeñitas de la vida, ese continuo de esas situaciones en las que sí que está somos capaces de aplicar la paciencia es muy importante comenzar con esas cuestiones pequeñitas no menospreciarlas y no dejar pasar la oportunidad de aplicar paciencia por ser una situación aparentemente y no muy muy pequeña, muy sencilla. Mm. Mm. Mm.

Hay que hablar de la paciencia y también hay que definir lo que significa paciencia. Y paciencia se describe como una mente en paz, una mente que no está agitada o que no está alterada, es decir, que cualquiera que sea las situación o circunstancias tanto externas como internas, la mente no se altera. A eso es lo que estamos llamando paciencia, que no es exactamente igual a la intolerancia. Paciencia es más ese es, esa estado mental de, que no está alterado a pesar de las circunstancias tanto externas como internas.

Sobha, sobha gom lato gongda, ko sobha lak sum liga dwa, sobha lak sum, nirpa lak jima nyambe sobha dha, chola ngay semgyu sobha dha, karso tabi dungan thangdo nyambe sobha zi, sobha zi ko danda dhi, dangzo lamdun dha junjun chungpo nama, sogo dha, kondol dhini, sogo dha inay, jitangko lojong, ka chayog nyamlen dhan sogo jir dhadi kha dhi, sobha mene yohay yohamar dangzo

la paciencia también hace falta cultivarla para, para llevar a cabo el adiestramiento mental, para que, para que nosotros, cuando se habla de adiestramiento mental, para que podamos tener un adiestramiento de gran nivel, un, buen, un adiestramiento de, a, a un nivel alto. Porque cuando hablamos de la, la paciencia, paciencia es... Son tres tipos de paciencia. La paciencia ante aquellos que nos causan daño, paciencia ante el Dharma y paciencia ante el sufrimiento. Entonces, ahí también nos demuestra que no es, no es simplemente para eh, con, con, contrarrestar el enfado, sino también es parte de ese adiestramiento espiritual, es parte también de esa práctica espiritual si queremos obtener un... un, un, un a, alto nivel, alto grado de adiestramiento mental, entonces hace falta también cultivar la paciencia. No es simplemente no es simplemente para el enfado, es también para el adiestramiento de nuestro camino espiritual. The Universe, the uh -huh. Se vuelve como la esencia de esa práctica del, del dharma de la esencia de la práctica de, de las enseñanzas es como lo que va a darle fuerza hace mucho más fuerte más poderosos la virtud que se cultiva ᱛᱟᱢᱟᱱᱟ 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 ᱛᱟᱢᱟᱱᱟ

ᱥᱚᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱜᱟᱛᱮ ᱞᱮᱫᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱚᱢ ᱢᱚᱜᱚᱢ ᱡᱮ ᱞᱩᱝ ᱞᱟᱝ ᱡᱮ ᱫᱮᱫᱮᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱚᱵᱚ ᱡᱟᱸᱡᱩ ᱥᱮᱢ ᱠᱚᱢᱮᱱ ᱞᱩᱝ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱱᱚᱝ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱪᱟᱜᱨᱮᱥ ᱛᱟᱫᱤ ᱭᱚᱢᱩᱫᱤ ᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱟᱜᱩᱲᱥᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱞᱮᱥᱟᱥ ᱪᱮᱱᱮ ᱥᱮᱢ ᱴᱩ ᱛᱮᱜᱨᱚᱣᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱚᱵᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱵᱟᱫᱤ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱴᱷᱮᱡᱚ ᱞᱮᱵᱟ ᱥᱟᱢᱡᱮᱱᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱢ ᱥᱤᱵᱚ ᱱᱤᱜᱚᱨᱣᱟ ᱚ ᱛᱟᱫᱤ ᱥᱚ La paciencia, eh, cuando, es importante cultivar la paciencia en el contexto del de camino espiritual, de la práctica del Dharma, porque cuando se nos, en ese adiestramiento que hacemos, cuando se nos presenten obstáculos, interferencias, el mantener la paciencia es lo que nos está como protegiendo de, ante esas dificultades que se nos presentan. Porque ayuda a que la, la, al hacer ese adiestramiento nos, nos, tenemos una motivación. Entonces, para el mantener la paciencia, ayuda para que esa motivación no se, no se disperse, no, no, se, no se vaya a perder, a ayudar a mantenerla, a ayudar a mantener esa práctica. Es decir, si uno quiere cultivar la bodichita, la compasión, necesita paciencia. Si uno quiere estudiar, también hace falta paciencia. Si uno quiere meditar, si uno quiere desarrollar la calma mental, necesita de cultivar la paciencia. Paciencia porque cuando nosotros estamos tratando de, de adiestrarnos, tratando de practicar, pues se presentan obstáculos, se presentan interferencias, inconvenientes, y si nosotros no tenemos paciencia ante esos obstáculos, inconvenientes, pues entonces decimos, lo dejamos y decimos, no puedo, yo no puedo hacer esto no es conmigo y lo dejamos. Por eso hace falta también en ese sentido el cultivar la paciencia. Porque si nosotros estamos tratando de generar esa bodichita, la compasión, pero no tenemos paciencia, tratamos de generar la bodichita, la compasión y se nos presentan dificultades. Y si ante esas dificultades de tratar de cultivar estas cualidades, no tenemos paciencia entonces no aunque estemos sentados aunque estemos en, tratando de generar ese, esa mente de la bodichita, nos estamos hay una interferencia algo que nos molestó y si no hay paciencia entonces nuestra mente comienza a alterarse comienza a agitarse y entonces estamos sentados pero en vez de estar cultivando la mente de la bodichita, estamos cultivando el, el enfado nos estamos molestando por algo entonces incluso para para esa práctica espiritual para esos adiestramientos también hace falta y es necesario cultivar la mente de la bodichita. Hay que esforzarnos en ello, en que ante las dificultades mi mente no pueda mantenerse en paz. Y decir, están pasando tales cosas, tales obstáculos, no pasa nada. Mantener en paz la mente, mantenerla en paciencia incluso el mero hecho de recordarnos a nosotros mismos de recordarlo de pensar la, la necesidad de cultivar la paciencia y a eso también ya nos está ayudando mm. El hecho de recordarlo es muy muy importante. No estamos ni siquiera hablando de una, una meditación profunda acerca de la paciencia, simplemente el hecho, el mero hecho de recordarlo, ya recordar la necesidad de practicar la paciencia, eso ya es muy beneficioso. <coughs> Soebaaddee goombaayi naa nimpeke shiooji kewaa topchimu sakaraysi jina <inaudible> sikdo wa Shiooji kewaa topchimu sakaraysi Soebaaddee goombaayi naa shiigaayi nimpeke katup yoomaaraysi Soebaaddee goombaayi naa shiigaayi nimpeke khasodaa kewaa Kewaa topchimu dina yoomaaraysi Katup si jina sikdo wa panyaa Katup laa naa dhiru wadaa Ascetism Chuegu jindalaaya daa

hace que la virtud sea mucho más fuerte, mucho más poderosa, y no hay virtud comparable en fuerza como puede ser la de la paciencia. Es decir, hace que la acción virtuosa tenga mayor poder, mayor fuerza. Y, y, y comparándola con las prácticas ascéticas, y si uno tiene realmente la paciencia, entonces no... Es, cuando uno lleva a cabo una práctica ascética está poniendo mucho esfuerzo y empeño como por ejemplo el propio Buda que hizo, durante seis años estuvo haciendo esa práctica de ascetismo pero cuando se practica la paciencia es todavía mucho más más poderosa ¿Qué es la Maazoo chik gangay maangpo chay yo rey, maazoo me zi naanlo lo yaarwa. Di gangay dhizu sem, tsoo di maazoo 저들이 고 rey. Sem 갈도 dhizu 가와샤나니 dhizu dhizu koo maazoo sem dii khaldo, pina 저 dhibba khaa yaskaya yo maarwa. Kawashaana chik dhammatik 예외양 chig

세브데 가와 샤나 가와 도드나 지 랑제르 마집데게 지 차요로 가라이나고 대바 막하데게 지 마산데게 지 당보데 시우 지 요르다 코야데 데바데 둡차네 간산소네 양 양샹다지 고데 고 가라이나고 सेम क्वालिटी रो मनो जने सेम द क्वालिटी यो मारे से सेम क्वालिटी यो मारे द सेम कोन पिक जरो क्वालिटी जो शु जरो Bueno, ¿por qué de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Por qué y se ha mencionado la importancia de la paciencia? Y entonces es cuestionarnos por qué es tan importante esa paciencia. Pues. Nosotros en nuestra vida tenemos muchos problemas y esos problemas principalmente es de nuestra mente, porque donde quiera que nosotros pongamos nuestra mente, donde quiera que nosotros nos fijemos, siempre vamos a ver inconvenientes, siempre vamos a ver problemas, siempre vamos a ver defectos, que a, a incluso... Eh, en nuestras propias posesiones, que si tenemos una casa, bueno, ya tienes la casa, pero ahora me falta algo más. No está bien, falta algo más, le falta más cosas, necesito más cosas, incluso en el trabajo todavía quieres más. O no es perfecto o no no es como tú lo esperabas, siempre hay inconvenientes en el trabajo, lo, cualquier otra cosa que nosotros estemos haciendo, como que no hay, no vemos que esté bien perfecto, donde quiera que nosotros veamos, siempre vamos a ver defectos, vamos a mirar y que no está completo, no está perfecto y demás. Y eso es, pues, es, es porque no se tiene paciencia. Cuando no hay paciencia, cuando no se ha cultivado paciencia. Pues entonces, donde quiera que veamos, siempre estamos viendo inconvenientes. Siempre vemos a puntos a cual criticar. Y claro, ahí nuestra mente no se encuentra bien. Nuestra mente se, se encuentra mal, inconforme, incompleta. No es, no es lo que estaba esperando, no es lo que quería. Y es por la falta de paciencia. Es como si nuestra mente fuera de mala calidad como un objeto que compramos a veces, que lo compramos por la apariencia, pero luego ya cuando lo empezamos a utilizar ya se nos rompe, no funciona como esperamos, no está tan perfecto. Pues algo así también en nuestra mente, la visión que tiene nuestra mente, y es por la ausencia de paciencia. तेले या जिक खरसो होता अनि केच मुद केसे यो हमारे श्रवा सो सुबह को म्यादेन जे भएन मजु जिक अनि सेम मजिब सेम द गवाशा हसिने मजिब तिगने छ खजान जने को देवा मखान देगने छ रुवा म म थियो रे जिक अनि देवाज मखान व शगु दे अनि घरे ना जिक जिक लमसंग को लिया जिक अनि सेम दिने ने छ ᱨᱚᱵᱟ ᱟᱱᱮ ᱛᱤᱡᱩᱫᱤ ᱟᱱᱮ ᱫᱤᱡᱩ ᱥᱟᱢᱟ ᱟᱱᱡᱚ ᱥᱮᱢᱫᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱮᱢᱫᱤ 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 샘디 에걸 누숙실라 미교차라고 그래서 디든데가니 에 네주 네당 아 약부드리 레베니 데레야 아니 에저그 유루모체 데레야니 가서 기부진 데트고요 말해. 그래서 걸러드림즘진 되게니 기부진 데트고요 말해. 그러니까 누거실 렌데다 남선녀셔죠. 그죠? Tunki yagbo dhe chungbay na dhele yinigbo dhe dhe togo yaw maro ko, sem korong quality dhe yaw maro wa, o dhishay ni. Chine dhele ya zoo dhe gharache gogoros lan dha, loo zhongyanga ki zoo dhe dha swabha dhe, swabha dhe dha zoo che, swabha yagbo dhe yana, an dhele

Cuando está insatisfecha, pues entonces es una mente que está infeliz, que siente que no tiene una felicidad total, que su felicidad, bienestar es incompleto. Entonces no está a gusto y este tipo de actitud es lo que le lleva, pues, a no ser feliz, a no estar feliz en donde quiera que se encuentre. Hay, una, hay un sentimiento de, de, de que algo de, de no, no estar completo, de que algo sigue, algo sigue faltando. y es porque cuando en la mente no hay paciencia, cualquier cosa que surja no es capaz, si no hay paciencia, no es capaz de disfrutarla en su totalidad. siempre, siempre va a haber inconvenientes, imperfecciones. Y es una mente que, que, el, que va a estar infeliz, que no tiene ante las condiciones. Puede estar en un lugar extremadamente bueno, con muy buenas condiciones, en una muy buena situación, pero aún así no se siente completamente feliz. Y aunque esté en un lugar muy muy bueno muy agradable no puede estar demasiado en ese lugar porque no no se siente totalmente a gusto cuando llega a un lugar estupendo muy buenas condiciones, a lo mejor los primeros días, en los primeros momentos, está muy a gusto, muy feliz, pero luego ya deja de estar, ¿no? Está, con, y, y está inquieto y dice, necesito algo, me hace falta algo. Ni siquiera tiene claro qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta, pero se siente incómodo y por eso siente esa necesidad de no poderse quedar ahí más tiempo, de irse. Y eso que está en un lugar agradable. Ahora, cuando llega una persona que no tiene paciencia y llega a un lugar desagradable, ya ahí, ya es, es, la pasa muy mal, todo está muy mal y es mucho enseguida, pues ya hay una alteración y agitación en su mente. Y es precisamente el, el, la cuestión está en la cualidad de nuestra mente. Por eso hay que ver que la necesidad tan importante de ir practicando y cultivando la paciencia. Porque en el momento en el cual hay paciencia, entonces va a haber ética. Cuando hay una buena paciencia va a dar lugar a la generosidad, va a dar lugar a, a la mente de la bodichita, a la meditación, a todas esas buenas cualidades que estamos buscando. Y a nivel cotidiano, cuando hay paciencia, pues también favorece, porque va, va a, tener paciencia te lleva a tener, estar bien, a tener más amigos, a llevar a cabo bien tu trabajo, disfrutar de él, te encontrarás mucho mejor. Así que el primer paso a dar es reflexionar cuando una mente tiene paciencia, ¿cómo se encuentra? Y cuando no hay paciencia... ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar hay que reflexionarlo. Cierto, cuando se me dice, que no es el que se dice, semde de jangwa de shuji gechim chago des semde jangwa ina ani ego a da es ko sem semde wa da jiwa be zoyame jo sem gi da ji ko kono sem gi shide de ni ta a yig dewa jorwa da so yame jo ni ge chi kangay dang ne dang de din de tonang zo ni kangay yo wa kangseleng zo sem gi pa di shum thuk yamaris sem gi da logo ju da ju yo wa ti ma me wa chatuk yamaris nuestra mente pues no está diestrada en en la paciencia Pero nosotros hay que ver la importancia de irse adiestrando, adiestrar esa mente en dirección al cultivo de la paciencia. Porque cuando logramos adiestrar nuestra mente en la paciencia, entonces estaremos feliz, estaremos a gusto y esa felicidad, ese, ese sentirse bien, esa paz, además va a durar. Ya no se agota, te sientes bien. De maner, no se termina, no se agota, lo mantienes. Y cuando hay problemas, cuando hay dificultades, si hay paciencia, es una mente que se mantiene bien, es una mente valiente a pesar de las dificultades, se mantiene, es más estable, más es una mente mucho mejor si tiene paciencia. Pena. mii lyze lygu zhongdar yakbo zhiga, lyzo yakbo zhongdar ko maa rinne ritu maa raksa yakbo ko kaha zharo na maa lelewa saagmaa raksa, maa rinne ritu maa raksa maa zho bichaydaa naa ko maa ritu maa raksa suku zhongdar yakbo yakbo taga naji zhiga naa semdi zhongdar zhiga naa, chigbo laa semdi yaa ko, semdi yaa sobego sivak khandini thonni sim jungaadi ligi horwa. Shizani dhichayabayini ko nedang gaani jiliyabayini ko sim di maa paashim dhokumarayini sim gi ko yuwaa dhokumarayini sko dhawani degi horis kona, tenpochini degi

no es fácil, si una persona que ha ejercitado bien su cuerpo, se ha dedicado a eso, pues no, 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 no se cae con mucha facilidad, tiene mucha más estabilidad, mucho más equilibrio, incluso cuando otra persona lo empuja, no se cae fácilmente porque tiene mucho control sobre su cuerpo. Y entonces sabe manejarlo, ya, aunque tenga que hacer maniobras no se cae, se mantiene. Pues, pues, ahí se nota el grado de adiestra adiestramiento que tiene de su cuerpo. Pues lo mismo sucede con la mente. Si logramos adiestrar bien la mente, si logramos adiestrarla en la paciencia, pues ya no importan las circunstancias que se presenten. Nuestra mente ya no se, no se cae, no, no se altera. Las, aunque las circunstancias, las situaciones cambien, la mente no se va a enardecer, no va a, a, a agitarse, va, no va a cambiar, se va a mantener estable, se va a mantener firme. Es como las cosas. Cuando nosotros compramos una cosa que es de buena calidad, entonces si es de buena calidad no se rompe fácilmente, te dura y ejerce su función y incluso, aunque no la cuides de la manera más perfecta, se mantiene y no, no se rompe con mucha facilidad. Así debería ser nuestra mente, hacerla de buena calidad. <laughs> Pero bueno, hasta ahora nuestra mente no es de esa buena calidad. <laughs> son como las cosas. Las cosas de buena calidad suelen ser caras. Las cosas de mala calidad son baratas. Entonces, tal <risa> vez... <risa> Yo creo que nuestra mente es una de esas cosas baratitas, de poca calidad. <laughs>

아니 chun chung 그래서 맞도 tsukuyo res, mato lamzang kono tok sinin barcha chimbushiligyo 당번 Ti chimbukarijin di dangpan qo yujia mangbo yoros qo, kaxe lon qo tsukuyo res, kaxe dawak qo tsukuyo, kaxe shakpan qo tsukuyo, kaxe chuzin qo tsukuyo, tsu su sinin chimbuchayon qoroma xingi, di lamzang kanga siyado tok siligyo, chimbuchagyo mares. Qe zang, di Pero bueno, lo, lo que tiene de bueno las cosas baratitas es que cuando Ay. se rompen, te puedes comprar otra. Se rompen, te compras otra. Pues igual nuestra mente, que es que cuando se rompe, como es de mala calidad, pues entonces vuelves otra vez a intentarlo, vuelves otra vez. Es adiestrarse en ello, aprenderlo, a, a desarrollar esa paciencia, a cultivar esa paciencia, a, 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 medita, a cultivar esa paciencia. Entonces. Eh, y y, y, es, um, y claro pero para cultivar la paciencia no tenemos que esperar a que venga un problema gordo un obstáculo de esos gordos para que entonces sí ya pueda adiestrarme en la paciencia porque de hecho no vamos a ser capaces por eso me, es hay que comenzar con aquellas situaciones, inconvenientes pequeñitos de la vida para irnos adiestrando a cultivar la paciencia. Que de hecho esas cosas pequeñitas es como un continuo de cosas pequeñitas que luego si no se trabaja en relación a ellas luego se vuelven muy, muy gordas. A lo mejor no se vuelven gordas de un día para otro, pero van pasando los días, van pasando el tiempo, van pasando los meses y se va esa cosa que comenzó siendo muy insignificante, se va haciendo más gorda. Y cual, llega un momento en que se vuelve insoportable y no podemos mantener la, la, la paciencia ante esas situaciones. por eso es importante, como lo mencionó al principio, comenzar practicando la paciencia en esas cosas pequeñitas, en esas cosas que de hecho sí que podemos, sí podemos ser pacientes. Pero precisamente como sí podemos ser pacientes y las vemos tan insignificantes esas cosas, pues no, no, no le damos mayor importancia y por eso no nos recordamos a nosotros mismos de ser pacientes incluso ante estas tonterías que están sucediendo. Pero es ahí precisamente donde debemos de comenzar a cultivar la paciencia. Uh, chik 가서 tsang ne chik tsama tsang deyo rezo, tsama dik deyo rezo. Hine sem ki ma tsip deya, chik ma tsang deyo soro deyo ne, chik ma tsang ne ma tsip wo cha yo ma rezo. Ngo sem le zhongdar yo ma rezo vaso. Lo gewe cho le ya zhongdar yo ma rezo. Lo mā tō tī tā mā tāng tī yā mā tī tsāng tī yā rēs tā ngā tō kāp māngā rīng, kāp tsāng mē rīng 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 kāp māng bō chī rīng rīng ngā tō kāp māng bō chī tsāng tī yā, tī kī yā rēs hihihihi anī ā... dēbē yū līyā kā tsa kā lōng 심 tsak sik chaya 즉 wotan, chik ma jib diyan soro, chik Chik dewa ma khaan diyan soro, dhidhiyo chasang, ta Sim chongdar cheya mares, sim chongdar ma cheba, sokom chega mares Sokom ma cheba che, chik ma sang dhidhiyo lam sang koron kan zo, chik yaa lang An jik har chik gogo na chik che, yaa

danda di dur 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 dukruwa dhruwa di katsi kadi di dhebe kaya che su nyakwa di si dur 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 kasi mi di gyari gyangi dhruwa 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 ma shi yaaya dhruwa ya marwa dhruwa cheza di di tsang ma dhiris ta kaji chik ma tsang ni ma kiwa ma res Um. nuestras um. nuestra nuestra mente no nos, los deseos de nuestra mente no se sé. el hecho de que nosotros sintamos que los deseos lo que queremos <coughs> <coughs> nuestra mente siente como si nos, nos faltaran cosas, como si no se estuvieran completando nuestros deseos. Eh, está como incompleto lo que queremos cuando de hecho sí que está. Estamos está lo que necesitamos lo que deseamos están es como si nuestra mente tuviera una visión equivocada y, no, y siente como si no estuviera completo como si le siguieran faltando cosas cuando en realidad está bien no 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 es que necesitara más está bien está es, está bien sin embargo el hecho de tener esa sensación de que de necesidad de que Incom ay, no, no, está in no se siente completo es por, porque no se ha adiestrado en la paciencia, no tiene ese cultivo de la paciencia, y es por ello que siente que está incompleto, que faltan cosas, que sigue faltando algo, cuando en realidad es, es, no hay necesidad, no hay no, está, está completo, está bien. Pero esa, esa sensación de ausencia de algo, faltar algo, es por la falta de paciencia. Y el hecho de que es todo lo que deseamos, incluso si imagináramos que todo aquello que deseamos lo pudiéramos conseguir, todas aquellas posesiones que deseamos se consiguieran, eso no iba a traernos la paz mental. no. No por, no por el objeto de deseo no por conseguir el objeto de deseo llena nuestro deseo al contrario el ir consiguiendo el objeto de deseo solo nos lleva a sentirnos más incompletos y esto eso pues nos lleva pues esa sensación de, 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 sen de no estar completo de de Faltar algo, la ausencia de algo, pues es lo que nos lleva a estar infelices. Esa in, in necesidad de algo que no está completo. Entonces es porque no hay esa paciencia. Y, 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 y pensar, por ejemplo, si a la hora de levantarnos, pues pudiéramos hacer todo lo que deseamos y, y si tenemos la idea de que ya por hacer todo lo que deseamos, completar todos nuestros... Nuestros objetivos ya íbamos a hacer, a sentirnos completos, satisfechos. La respuesta es no. Siempre van a venir más cosas que queremos llevar a cabo, que, queremos, que estamos deseando. Es como el dulce. Entre, entre más dulce comamos, no es que se llene por completo nuestro deseo por el dulce. Vamos a querer otro pedazo y otro pedazo. Y también sucede con, cuando, con las discusiones. Cuando uno discute con uno, con otra persona, entonces no es que ya pues se acabó la discusión y ya te sientes satisfecho por, por al contrario luego le das vueltas por, 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 le das vueltas a la cabeza tenía que haberle dicho esto y tenía que haberle dicho al otro y vas otra vez a enfrentarte y le dices esto y esto y es una historia que nunca acaba no se completa pues lo mismo sucede cuando no hay esa paciencia entonces hay esa sensación de de, de ausencia, de que no, se, no, ha, no te sientes completo ni tanto en el objeto de que deseas como en algo como lo dulce como también en las discusiones. Siempre vas queriendo más y más y más y por lo tanto no es por el objeto de deseo sino por la mente que no tiene esa paciencia. Mm -hmm. Tantabhaataa gansho laa jik kange mangbo jik daa jik yongdea dee, sem kange doo mangbo jik yongdea chasaaan, sewa manggo mungu nigo legoo lees. Sewa manggo mungu ee, gansho sem dee ee, gansho daa nu shukde, chung 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 dee, dee jik ee, jik gansho loo chung chung yaa. Delaa tenee, ne gansho jik daa Di ili teni uh, gawa tana jik peke teni karsoda jik mizidi nyingbu ra sharay 닝부 de kyodobu, nyingbu sharay mey kyodobu jo, lekyo rezi. Tengu wana jik mizidh kora nyingbu mey gyog ma rezi, kare zi gansu sem di nyingbu la saray, sem di nyingbu mey rezi, wo digi di chem rezi. Ti zi zan y precisamente cuando no se cultiva la paciencia pues entonces es una mente que está muy como muy como muy endeble una mente que ante porque claro los problemas van a seguir viniendo y van a seguir apareciendo y cuando no se tiene paciencia entonces es una mente que no tiene fuerza no es una mente que no, no tiene valentía y entonces cualquier problema que se aparezca, incluso situaciones de menor importancia, cualquier tontería que se aparezca en la vida, inmediatamente la afecta, inmediatamente se siente dañado. Y es porque es una mente que como no tiene paciencia, pues entonces es una mente que ha perdido todavía mayor cualidad y es una mente que es muy endeble, muy frágil y cualquier situación, por muy insignificante que sea, le daña.

Por esa misma razón, cuando se, se quiere comenzar a cultivar la paciencia ante aquel objeto o aquella situación en la cual tienes que cultivar la paciencia, es mejor que sean... Cuestiones pequeñitas, sencillitas, como inconvenientes, como dentro de la familia, en el trabajo, en las actividades que realizas o con la pareja. Las cosas sencillas, pequeñitas de la vida, es muy importante aplicar la paciencia. Porque si no comenzamos ahí, pues entonces cuando hablamos de cuestiones mucho más serias, pues seremos incapaces de practicar la paciencia, pero qué se la dice. Mientras nosotros practiquemos la paciencia en las cosas sencillitas del día a día, ya no pasa nada que no seamos pacientes con las cosas gordas. Por lo menos con las pequeñitas por lo menos ser pacientes, aunque con las gordas no lo seamos. <coughs>

de una buena cualidad, es decir, hablamos de una mente que tiene paciencia. Cuando realmente tiene esa paciencia, estamos hablando de una mente que entonces cualquier situación, dificultad, obstáculo, no le va a parecer grande. Aunque estemos hablando de, una, de algo ya muy serio, muy grave, para esa mente que tiene esa buena cualidad, que esa mente que tiene paciencia, aunque sea una cosa muy grave, muy gorda, no lo va a ver así, lo va a hacer como una cosa sencillita y no se va a alterar por ello. Por eso hablamos de una mente y por eso la describe como una buena cualidad, quiere decir una mente fuerte, una mente estable, una mente con una virtud muy fuerte, que entonces, aunque el problema sea muy gordo, lo ve como si fuera algo sencillo y lo, lo, lo enfrenta como si fuera una, una cuestión sencilla, un problema sencillo. Así que por eso no le afecta. <coughs> lo que, cuando hablamos de una mente con buena cualidad, hablamos de una mente que cultiva paciencia. <coughs> No, bueno, pues hacemos el receso ahora. A tú? ¿cómo Ah. Sache, porque yo en Chimeto traen regal en ceniz de llenpa de sangre, sin tomarte o guayi, roco, nanta, sin